Les damos la bienvenida a todos los que nos hacen el favor de seguir esta transmisión del Cuarto Foro Internacional de Políticas Públicas de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Nos presentamos, en esta ocasión nos acompaña la doctora Hilda Patricia González García y la doctora Bricia Estela Guerrero Fuentes, una servidora. Es un gran honor presentar al ponente que dará cierre al Cuarto Foro Internacional de Políticas Públicas proveniente de Chile, de la Universidad de la Frontera en Chile, el doctor Arturo Vallejo Romero, quien nos dará su ponencia, El cambio climático, energías renovables y aceptación social de tecnologías, desafíos para las políticas públicas y la gobernanza en América Latina. A continuación, daré una semblanza del doctor. El doctor Arturo Vallejo Romero es investigador y académico del Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y director del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de la Frontera. Fue director e investigador tiempo completo del Centro de Estudios Regionales CEDERE de la Universidad de Los Lagos. Diseñó y dirigió desde el año 2009 al 2011 la Unidad de Estudios Estratégicos y Prospectivos de la Universidad de Los Lagos. Ha dirigido y dirige como investigador responsable y co-investigador proyectos y núcleo de investigación de carácter nacional e internacional, financiados por el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Dirección de Investigación de la Universidad de Los Lagos y la Fundación Carolina. Ha coordinado y escrito en libros nacionales e internacionales y publicados en revistas ICI, Scopus, Cielus. Ha realizado estancias de investigación postdoctoral y doctoral en la Universidad Iberoamericana de México y Bielefeld de Alemania. Ha ganado becas de investigación del gobierno alemán, del gobierno de Chile y la Beca de Excelencia Académica de la Universidad Alberto Hurtado para estudios de pregrado y posgrado. Ha desarrollado docencia e impartido seminarios en universidades y centros nacionales extranjeros, así como participado en congresos dentro y fuera de Chile. Fue director de la revista Líder y miembro del Consejo de Investigación de la Universidad de Los Lagos, del Consejo de Magíster de la Universidad de Los Lagos y la Frontera, de redes de núcleos de investigación nacional e internacional, de centros de investigación y dictaminador de revistas internacionales de corriente principal. Sus intereses de investigación se relacionan con los temas de riesgos, conflictos socioambientales, intervención social ambiental, gobernanza, políticas públicas y teoría social. Ha trabajado en consultorías para ministerios, gobiernos regionales y municipales en la República de Chile. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz al doctor Arturo Vallejos Romero. Adelante, doctor. Primero que todo, les saludo con mucho afecto y cariño desde Temuco, región de la Araucanía en Chile. Mi nombre es Arturo Vallejos Romero, soy académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de la Frontera en Chile. Quiero agradecer nuevamente la invitación que me han realizado para compartir nuestros intereses temáticos y de investigación sobre políticas públicas y en este caso su conexión con el cambio climático, las energías renovables y la aceptación social de tecnologías. Agradecer muy especialmente a la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas y su Unidad Académica de Derecho, a través de su rector, doctor Rubén Ibarra Reyes, y de su director, doctor Raúl Federico García Pérez. Al grupo multidisciplinario de docentes investigadores en políticas públicas de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, a la doctora
Valverde Murga Rodríguez por la invitación. Y por último, muy especialmente, saludar a docentes, alumnos y comunidad presente en este cuarto foro internacional de políticas públicas. Lo que hoy día quiero compartir con ustedes lo he titulado Cambio climático, energías renovables y aceptación social de tecnologías. Desafíos para las políticas públicas y la gobernanza en América. El tema de mi exposición es hoy, para mí y creo que para muchos, gravitante y deseado para hacer de nuestro mundo un lugar vivible, tanto para nosotros como para las generaciones futuras. Así también se ha transformado en un problema para la ciencia, pero también para la acción pública y no pública, a través de sus políticas, estrategias y modelos de gobernanza y regulación, que al parecer constantemente son tensionados, aun cuando la mayoría del mundo está de acuerdo con los cambios que deben venir. Por último, es en esta tensión el de un discurso positivo, bueno y deseable de transitar a modelos energéticos sustentables, pero que sin embargo nos complican y conflictúan ante una sociedad que pareciera escapársenos de las manos para llevar a cabo este tipo de transformaciones. Es en esta tensión que hoy quiero poner el acento, poniendo un problema en la mesa y desafiando a las ciencias sociales, con ello a las políticas públicas y a los modelos de gobernanza, hacernos cargo de ello. Ante la crisis climática actual, la mayoría de los países del mundo han transitado y han propuesto transitar hacia modelos sustentables, decidiendo pasar de una matriz energética basada en energías no renovables a una de energías renovables y amigables con el medio ambiente. En este tránsito positivo y en pos de aminorar la crisis, se ha apostado por proyectos energéticos, siendo uno de ellos las infraestructuras de energía eólica. Sin embargo, estos proyectos no han estado exentos de originar externalidades para la sociedad y el medio ambiente, expresados en problemas y conflictos socioambientales locales que tensionan su aceptación social y que podemos evidenciar constantemente. Por lo tanto, los podemos conocer y relevar y asociar a impactos en el paisaje, por ejemplo, el valor de las propiedades, en las actividades económicas, en riesgos socioambientales, en desconfianzas y procesos distributivos injustos y muchas veces inequitativos para las comunidades y regiones receptoras de estos proyectos. En este contexto, la crisis sociológica actual y los riesgos asociados están directamente relacionados al cambio climático. En este sentido, existe un acuerdo en que este último ha sido provocado principalmente por el uso de recursos fósiles y energías no renovables, intensificando la emisión de gases de efecto invernadero desde la denominada era industrial y alcanzando hacia el año 2018 el 71% a nivel mundial sin mostrar una tendencia significativa a la baja. Ante esta situación, muchos de nuestros países en América del Norte, Central, como en América del Sur, han asumido este desafío y han propiciado el cambio de su matriz energética a través de políticas y marcos legales, apostando, dadas sus condiciones naturales, a energía eólica, fotovoltaica, entre otras, teniendo como meta, por ejemplo, en Chile, que al año 2030 el 70% de su matriz energética deberá estar basada en energías renovables. Sin embargo, ante los impactos y tensiones de los proyectos de energía eólica, las respuestas sociales han sido variadas por parte de las comunidades involucradas, donde, por un lado, ha habido consentimiento de estas sin mayor resistencia, y por otro, un aumento de conflictos anidados en estas comunidades. El trabajo interdisciplinario que apunta a comprender el impacto de la transición energética y el comportamiento de diferentes actores ante proyectos de este tipo, no tanto así en políticas, estrategias y modelos de gobernanza, donde hay un gran desafío,
ha puesto en el centro el concepto de aceptación social y el proceso de aceptabilidad que este tipo de iniciativas implican. Existe una contundente evidencia que nos indica que la aceptación social frente a la instalación de energías eólicas no estaría solamente asociada a variables técnicas relacionadas con sus impactos y riesgos, sino también a factores sociales, contextuales, de diferente escala geográfica que condicionan todo el proceso. Así lo decía el profesor emérito estadounidense Roger Casperson, cuando decía: los problemas del futuro en torno a las energías renovables no van a ser por factores técnicos, sino más bien estarán relacionados con la aceptación social, aceptación pública de estas tecnologías. A esto podríamos agregar que el desafío también estará en los arreglos sociales e institucionales que podamos diseñar en pos de esta contradicción que la sociedad nos pone. Es así que, primero, una comprensión de este fenómeno es crucial, pero segundo, tan importante como lo primero, serán los formatos que diseñemos para hacernos cargo de este problema, que a futuro nos puede costar muy, pero muy caro. En otras palabras, una mejor comprensión en este campo contribuiría a enfrentar la crisis socioecológica mundial en marcha a través de este tipo de proyectos sin que signifiquen un retroceso en otros ámbitos de la calidad de vida. Los estudios sobre aceptación y aceptabilidad social de tecnologías, principalmente de energía eólica, están evidenciados en una larga literatura durante más de 40 años. Sin embargo, cabe tener en cuenta perspectivas con ciertas particularidades que podrían servirnos de orientación para cualquier tipo de estudio e intervención respecto a la gestión y los impactos respecto de proyectos propios de la transición energética contemporánea. Para enmarcar temporalmente este desafío, hay ciertas fases por las cuales ha atravesado el trabajo sobre la energía eólica y que nos pueden servir para enmarcar los enfoques en esta línea, así como el desafío que tenemos. En una primera fase, que fue más o menos en la década de los 80 del siglo pasado, los enfoques estuvieron anclados en una teoría del déficit, donde la población carecía de información y los estudios de percepción tenían como objetivo identificar la resistencia social. Se trataba de una visión que proponía la apropiación más o menos efectiva de esta tecnología por una comunidad local que reaccionaba ante la instalación de los proyectos energéticos y cuyo objeto de análisis era la división entre partidarios y opositores, donde el modelo NIMBY, que significaría no en mi patio trasero, intentaba explicar esta oposición, transfiriendo de alguna forma la responsabilidad a quienes protestaban. La siguiente fase fue la oposición a este modelo NIMBY y explica la aceptación social de la energía eólica, reconceptualizando la oposición local generada. Desde esta perspectiva, los proyectos implicaban procesos y factores más allá de lo local y comprendían otros contextos sociales. La aceptación se entendería como un fenómeno multidimensional que incluía la dimensión sociopolítica, la dimensión comunitaria y la dimensión del mercado. De esta manera, diversos estudios pondrán su propio énfasis según estas dimensiones, tales como los modelos de aceptabilidad comunitaria, aceptación pública, aceptación social, entre otros. Cabe destacar que esta segunda fase integra las variables en juego considerando tanto el proceso de aceptabilidad y de aceptación como resultado. Aquí, la aceptación tendría características más bien de marco confirmatorio, de variables asociadas a los impactos y externalidades socioambientales de estos proyectos, mientras que por otro lado la aceptabilidad abordaría el problema como un proceso donde más allá de estas variables subyacen contextos sociales, económicos y políticos. Por lo tanto, la aceptabilidad, y aquí lo interesante de este concepto, funge como un marco político para la toma de decisiones,
negociado y legitimado por los actores de las dimensiones mencionadas, y donde se podría producir un proceso de aceptación, rechazo, incluso reversión de los proyectos. Esto último nos lleva a comprender un proceso de aceptabilidad desde un marco más integrador y no necesariamente dicotómico. Estos enfoques que he marcado en la sección que les acabo de mencionar ponen un énfasis relativo en impactos y externalidades que producen los parques eólicos como dimensiones asociadas a la aceptación y aceptabilidad en este tipo de proyectos. Por una parte, se han identificado impactos negativos asociados, por ejemplo, a la salud, el turismo, el valor de las propiedades, así como riesgos traducidos en impactos sociales y naturales que inciden en la aceptación y aceptabilidad de proyectos en torno a la energía eólica. Uno de ellos, por ejemplo, es el apego al lugar y la conexión emocional que se produce por la relación con el paisaje, aspectos que pueden estar asociados a cómo se percibe este último. Así, las alteraciones de las interacciones que mantiene la sociedad con el paisaje pueden resultar en una oposición hacia los proyectos eólicos, bien sea por un deterioro directo sobre el paisaje o por la cercanía en la que se encuentran las personas de estos proyectos, impactando el lugar donde viven al desconocer los distintos valores en el territorio. Así también podemos identificar la pérdida de servicios ecosistémicos en el área donde se instalan estos proyectos energéticos, lo que puede estar asociado a los trade-offs que se producen con los servicios ecosistémicos del paisaje debido al espacio requerido para su instalación o por el conflicto que se produce con otras actividades económicas que se llevan a cabo en la misma área, a pesar del beneficio que representa la generación de energía en sí misma. Por último, se releva el impacto visual y sonoro, donde tales externalidades se observan en el surgimiento de los denominados paisajes energéticos caracterizados por un dominio visual y ruidoso de este tipo de infraestructura. Por otra parte, se ha mostrado la relevancia de la justicia procesal, especialmente en qué tan justa es la toma de decisiones para implementar tales proyectos, lo cual debiera estar acompañado de un proceso transparente y participativo. Así también es de importancia la justicia distributiva, la cual apunta a los beneficios y costos que traen consigo, para ver cómo estos se distribuyen entre los actores implicados en el desarrollo de este tipo de tecnologías. Por último, las variables mencionadas o las variables mencionadas influyen directamente en la confianza entre los actores asociados a estos proyectos, incidiendo principalmente en el rechazo de los proyectos de energías renovables. Sin embargo, lo tematizado, problematizado y relevado en las páginas anteriores, en el cual confluyen muchos actores que en este contexto de exposición no podría referenciar, se ha desarrollado en países principalmente europeos, escandinavos y de América del Norte. Esto es relevante. Y es relevante pues las tensiones y las respuestas sociales que limitan la aceptabilidad social local de los parques eólicos están estrechamente asociadas a contextos culturales, institucionales y geográficos, lo cual expuse y argumenté el año pasado en esta misma instancia. Por lo tanto, se hace necesario visibilizar la importancia de los contextos locales y cómo las políticas públicas y los modelos de gobernanza debieran situarse al respecto. Para eso es necesario entender la forma en que se configuran o combinan tales dimensiones y variables declaradas como relevantes y así, consecuentemente, comprender las tensiones y conflictos que se expresan en la instalación de este tipo de infraestructuras energéticas. Por lo tanto, en este marco de crisis, nuestros países han estado transitando a través de políticas y formas de gestión principalmente concebidas desde arriba. Se trata de iniciativas caracterizadas por una poca participación y una alta desinformación respecto de la instalación de este tipo de infraestructuras, y donde el sector productivo ha sido el principal motor
en el desarrollo de estos proyectos. En Chile, por ejemplo, esta situación ha acentuado las tensiones y desigualdades sociales. En un país altamente desigual, experimentando continuos conflictos en torno a energías renovables. Esta situación supone un reto importante para alcanzar los cambios necesarios en la matriz energética, particularmente en países como los nuestros, que tienen un alto, pero alto porcentaje de conflictos, lo que las hace particularmente susceptibles de rechazar este tipo de proyectos energéticos. La situación actual y futura presenta una creciente preocupación pública por la instalación de este tipo de proyectos. La importancia de esta temática y los problemas que trae consigo para la ciencia, políticas públicas y gobernanza, primero, es que las energías renovables son esenciales para la transición hacia modelos sustentables para la vida en el mundo. Sin embargo, y segundo, este proceso y sus propuestas se encuentran con tensiones a la hora de plasmarse en proyectos en comunidades locales. Esta idea de que tales energías son buenas, lo cual no estaría en discusión, se encuentran con tensiones y dimensiones sociales que son importantes de abordar, explicar y modelar para su implementación. Por otro lado, estos trabajos se han desarrollado en países europeos, escandinavos y América del Norte, y donde es necesario hacernos cargo de ello, con sus dimensiones y con sus variables. No pueden ya entenderse de manera general, sino tienen que tener en cuenta variables sociales propias de nuestros contextos territoriales donde se generan estas tensiones y conflictos. De lo planteado, y para ir terminando, podemos hacernos muchas preguntas. Voy a hacer solamente dos para poder conversar en algún otro momento. ¿Qué tipo de modelos de política y gobernanza deberían propiciarse en nuestros contextos para dar cuenta de lo planteado? Primera pregunta. ¿Cómo debiera la política pública como modelo de orientación y acción hacerse cargo de este tipo de contradicciones? Estas y otras preguntas debieran servirnos de norte para hacernos cargo de una sociedad altamente productora de conflictos y riesgos, pero que necesita transitar a modelos sustentables que permitan la vida en el futuro. Un gran desafío del cual las ciencias sociales debemos hacernos cargo y nos exige premura, porque los tiempos, al parecer, según los diagnósticos que tenemos de organismos internacionales y de investigaciones, son bastante catastróficos o poco halagüeños. Así que este es el desafío, esto es lo que yo quería compartir con ustedes, por lo tanto les agradezco la atención y espero que estas líneas sirvan para pensar los desafíos futuros en la temática que nos convoca en este cuarto foro internacional de políticas públicas para el año 2022. Reciban mis saludos atentos, cuídense mucho y espero en algún momento poder compartir esto de forma presencial con ustedes. Muchas gracias. Continuamos con la primera mesa de análisis de este día, Políticas Culturales, que será moderada por el maestro Edgar Encinas, docente investigador de la Unidad Académica de Derecho. Oh, tres, dos. Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo del momento en que nos esté viendo. Yo soy Edgar Agencina y voy a estar moderando la mesa que disertará, platicará en torno a políticas culturales, sobre todo políticas culturales en el país, en este cuarto foro internacional de políticas públicas 2022, organizado fundamentalmente por la Unidad Académica de Derecho, la Universidad Autónoma de Zacatecas y una serie de instituciones invitadas que nos alojan. Bienvenidos Cecilia Lemos, bienvenidos Carlos Martín Vázquez. Trataremos en este sentido, desde donde nos está viendo, seremos muy informales en el trato, no somos amigos y
hemos dejado el epíteto de decirnos doctores o maestros para aligerar la discusión, aligerar hacia dónde queremos platicar. Bien, no quiero yo exagerar en este sentido y les voy a pedir que se presenten, que nos digan quiénes son. Por favor, Cecilia Lemus, ¿nos platicas quién eres, qué haces? Hola, gracias por la invitación. Buenas tardes. Voy a hablar rapidísimo para que nos dé tiempo de abarcar lo más posible, que es un espacio muy importante de reflexión. Entonces, bueno, pues yo estudié teatro en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, después estudié artes plásticas en la Esmeralda y finalmente estoy ahora acá en la maestría en lingüística en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Pues he dirigido toda mi vida, desde los 14 años he escrito teatro, he dirigido. Y tengo una pequeña editorial que nos dedicamos a crear libros de artista especializados en dramaturgia. Y bueno, ahí lo dejo, para que hablemos todos. No, Ceci, platícanos, ¿y en el Fonca qué haces? Ah, bueno, pues he sido becaria del Fonca, he tenido desde jóvenes creadores, coinversión. Dos veces he sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, he tenido el Premio Nacional de Teatro en Dramaturgia, soy maestra de Bellas Artes desde hace 26 años, eso es en resumen. Y detrás de ti hay un biombo. ¿De qué va ese biombo? Este es un biombo que fue parte de una escenografía, es un biombo que está narrando la historia de un emperador chino. Entonces en la escenografía aparecía el biombo porque había una doctora que hacía acupuntura y justo cuando llegaba la paciente de tramoya metía el biombo y comenzaban a darle su tratamiento de acupuntura. Eso es. Fenomenal, muchas gracias, Cecilia. Carlos Martín, por favor, ¿te presentas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, días al auditorio. Es un gusto estar aquí con ustedes y tener, bueno, esta charla dentro de este cuarto foro internacional de políticas públicas. Y bueno, yo soy licenciado en música por la Universidad Autónoma de Zacatecas, ahora sí que orgullosamente egresé en el 2010, 2015 ya. Y bueno, he venido desarrollando una carrera como concertista en guitarra clásica y me he presentado en distintos foros artísticos, sobre todo enfocados en la guitarra clásica, Festival Internacional de Guitarra de Sinaloa, en el Brescia Summer School en Italia, también en el Festival Cervantino y por supuesto en los eventos que ha habido con relación a música y artes en el estado de Zacatecas. A partir de 2019 fui invitado al Instituto Zacatecano de Cultura como parte digamos, como del gabinete de trabajo en la Dirección de Difusión y Animación. Aquí, pues, realizamos una actividad, pues, bastante intensa, ya que nos dedicamos a la programación artística de, válgame, artes escénicas, teatro, danza, música. También tenemos algunos eventos como son las Jornadas López Velardeanas, Jornadas Candelario Huízar. Se realizan actividades de como el Encuentro Regional de Narrativa, y somos un enlace muy interesante con los programas de Secretaría de Cultura y en la operación de fondos mixtos. Obviamente todo esto apoyado por las otras áreas staff del instituto, como son el área de proyectos, Secretaría Técnica y las coordinaciones que aquí se trabajan. Entonces actualmente me encuentro desempeñando este encargo. Oye, al momento que grabamos, tú vienes casi derrapando porque justo antes de iniciar nos platicabas que venías de Guanajuato. Claro, bueno, ayer me di, digamos, como un autorregalo y que fue poder ver a uno de mis músicos favoritos, que es el contratenor Filip Jarosky. Y bueno, en esta ocasión él venía acompañado casualmente de un guitarrista muy bueno que se llama Tibo García. Y pues aproveché, digamos que, pues parece que Guanajuato no está tan lejos y básicamente fui, vine a ver este concierto y muy interesante, muy importante y sobre todo que lo veo en dos aspectos, ¿no? El primer aspecto como artista y es un remanso de sensibilidad regresar de nuevo a entender por qué estudié lo que estudié en el caso de música, la parte artística y que no se me olvide que está primero, digamos, en el sentido muy romántico de decirlo, tal vez primero la música y bueno, fue muy importante.
En el caso de programador, es un recuerdo de estar constante, de estar siempre buscando esta actualización, ver cómo hacen las cosas en otros lugares y aprender lo que puede funcionar también para poderlo abonar en la programación donde me desempeño, ¿no? En ese sentido, pues fue un viaje muy express, pero con bastante reflexión y aprendizaje. Bien. Bueno, pues usted descubrirá que las personas que me acompañan tienen muchísima experiencia en este sentido de la divulgación y difusión del arte. Voy avanzando. Le quería preguntar a Carlos Martín, pero después saldrá, ¿no? Porque también se le pasó, también quiere ponerse a investigar sobre Ponce, pero creo que todavía está medio frío, todavía no nos querrá presumir un poquito sobre eso. Este año fue Mundial Cult en México, un evento que no se realiza todo el tiempo, y en Multiacult tienen, es como una especie, digamos, una especie de ONU, ¿no? Mandan, digamos, como emisarios, representantes de todos los países habidos y por haber, y se ponen de acuerdo sobre qué es diablos es cultura, para qué fomentar la cultura, ¿no? Y son como cartas muy bonitas al espacio para decir hay que ser buena onda, hay que apoyar a los artistas que siempre la andan pasando mal. Y una de las lecturas que yo tuve es que Mundiacult tuvo además otra experiencia resignificante justo después de la pandemia. Y aquí es donde quiero empezar. Sobre su propia lectura y la lectura que vieron hacia al contexto. El 2019, 2020 y todavía el 2021 ha sido difícil para los artistas, sobre todo para los creadores que no, digamos, no tienen un salario dependiente. O sea, que son, la mayoría son, por ejemplo, se dedican al teatro, pero también son profesores. Y entonces, digamos que el teatro es el huesito, como dicen los músicos, ¿no? Pero vimos que no sucede así, que no sucedió y que la pasaron muy mal. Mundiacult viene aquí, ¿no? Viene un poquito a decir, rescatemos a todos estos que la han pasado muy mal, pero nos tocó durante la pandemia, por ejemplo, muchísimos movimientos, la gente que hace teatro y música fueron los que tuvieron mayor voz al salir a la calle, a tocar, tratar de hacer cosas, pues para sobrevivir. En ese sentido, le voy a preguntar primero a Cecilia, oye Ceci, ¿tú cómo fue cómo viste tú el tema de la pandemia? ¿Cómo le afectó a tu contexto? Justo esto tú dices, yo trabajo teatro. Además, te voy a hacer el paréntesis, Cecilia hace libros bien complejos que se refieren al teatro. Pero en ese sentido, ¿cómo viste a los teatreros? Tus teatreros de la Ciudad de México, tu contexto personal, ¿cómo lo viste? Mira, ahí hay una cuestión bien interesante para estudiar, que lo que domina ahora en el teatro es el posdrama. Y el posdrama es una cuestión que es derivada del performance, el accionismo bienés, el situacionismo, las instalaciones, pero desde mi punto de vista, ya tendríamos ahí que hacer otra charla, hay una mala comprensión, ¿no? Entonces, pues de pronto es grave la situación porque muchos teatreros jóvenes caen en esta tentación de repetir lo que hizo Marina Abramovich, repetir lo que hizo Marx Kearns, grandes artistas, performanceros, instalacionistas, que el teatro, la gente de teatro todavía no alcanza a comprender. Y entonces hay un repudio a la palabra, hay un repudio al teatro tradicional que ellos llaman, como si hubiera un teatro viejo y un teatro nuevo. Entonces aquí lo que queda muy, muy claro son dos cosas. Por un lado, una pregunta. ¿Qué le vamos a dar al público? O sea, ya no solamente nosotros como gente de teatro, cómo vivimos, sino aparte el compromiso. ¿Qué le vamos a dar al público? Porque si yo al público le voy a dar una lata con excremento enlatado en estas circunstancias, ya no va. ¿Qué le voy a dar? Yo pienso y apuesto todavía por un teatro de la palabra. Yo creo que la palabra siempre reconforta, crea esperanzas, crea una manera de vida superior a la que nos ofrece a veces el sistema. Entonces yo creo que ahí sí hay un bache
Y bueno, no, ahí voy al otro punto que me gustaría hablar, que las políticas culturales no son un mandato del gobierno. Las políticas culturales las hace desde la secretaria que nos rechaza el escrito que le llevamos para el director, hasta el taquillero que dice, no, ya no hay boletos cuando sí hay, o no sé, el de los dulces que dice, sí, pásale, todavía hay, que no le crea al taquillero. Es decir, el arte es un evento en el cual participan muchos, muchos personajes. Entonces, yo creo que cuando hay un asunto de me caes mal, una cosa como más emocional, ahí es en donde el arte pierde. Perdemos todos, porque si la secretaria dice, pues esta señora me cayó mal y voy a archivar su documento, o sea, está dañando un proyecto editorial, ¿no? Que tiene que ver con años y años de trabajo y de preparación y una propuesta que no solo va a lidiar con 20 jurados que no saben lo que tienen en sus manos, sino que aparte está lidiando con la secretaria, por decir algo, ¿no? Entonces, yo creo que la política cultural en realidad tiene que ver con la manera en que nos vinculamos con eso otro que creemos que es diferente. Y como es diferente a mí, entonces yo lo voy a repudiar, lo voy a atacar, lo voy a detener, ¿no? Entonces, creo que la política tiene que ver con ese ser que se enfrenta al otro. Y en la medida en que ese intercambio de personalidades tiene una relación fructífera, el arte pues tiene mejor futuro, ¿no? Muchas veces uno tiene que revisar, ay, el director que ahora es de tal museo resulta que es gay chin, entonces no me va a recibir, o sea, esa es la realidad, ¿no? O el jurado chin, resulta que a este le gustan las chicas jovencitas, ¿no? Chin, y yo ya soy una cincuentona, no, pues tendré que mandar a mi asistente. Entonces, eso no debiera ser, pero así es, ¿no? No hay en México objetividad en el momento en que la obra se recibe. Yo les voy a contar rapidísimo una anécdota que a mí me parece muy significativa. Yo, el primer libro que hice es un libro que en la portada tiene un grabado en aguafuerte y adentro tiene 6 grabados. Está hecho a mano, yo hice las serigrafías, o sea, es un libro desde mi punto de vista hermoso. Pero mi maestro de grabado lo vio, ¿no? Entonces vio el libro, se rió y lo aventó sobre la mesa de trabajo. Y me dijo, ¡ay, esto no es un libro, Cecilia! Porque fumaba mucho, ¿no? Entonces tenía la voz así muy... Y se rió y se burló y dijo, esto no es un libro, Cecilia, ¿no? Y luego, el que programaba en Educal, yo quería participar en un evento de Educal, y vio mi libro y me dijo, no, es que esto es teatro, pero esto no es un libro. Y luego, uno de los jurados del sistema, que es amigo mío y que fue jurado, me dice, bueno, Cecilia, es que esto es un libro. Pero teatro no es. Entonces ahí uno se da cuenta que la obra va a pasar por muchos filtros y la mayoría de esos filtros, desgraciadamente, son sentimentales, son melodramáticos. ¿Qué debemos hacer? Yo pienso, y eso es la manera en que yo he encontrado, ¿no? Distanciarnos de dos palabras. Una sería el autodesprecio. Es decir, si tú dices que no es libro, o si es libro, o te parece que no va porque no es teatro, pero si es libro, es tu drama, ¿no? Yo no me voy a colocar en esa cuestión del autodesprecio. Entonces, ahí en ese caso, yo creo que el artista, y pues en esta situación de pandemia, pues así fue, ¿no? Más cruel todavía. ¿Cómo no hacer un melodrama de nuestras circunstancias? Sino al contrario. Hacer un motivo de creación y para sostenernos con total integridad. Ningún sentimiento de autoconmiseración ni de autodesprecio, porque eso, pues eso no va en el arte, ¿no? El arte
Es una actividad que reclama de uno una actitud entera, completa y de arrojo absoluto. No, si no, 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 no existiría. Eso por un lado. Y por el otro lado, la palabra que creo que conviene es narcisismo, ¿no? El narcisismo por parte del que está observando la obra, ¿no? Para decir esto no sirve, esto no va. Aquí el maestro ya ha leído mi trabajo. Entonces, por ejemplo, en el CITRU, que es el Centro de Investigaciones Teatrales, pues dicen que yo me aferro a un teatro de representación antiguo y que eso ya no es teatro, porque lo de hoy es el performance. Entonces, pues pueden pensar lo que quieran, pero ahí lo que se revela es este narcisismo que no les permite ver más allá en el devenir de la historia del arte mismo, ¿no? Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Superar esa cuestión de ser víctima, de colocarnos como víctimas, como en este autodesprecio, en este melodrama, en la cultura del melodrama, y entonces abordar el estudio del arte con total y absoluta seriedad. No sé, es mi percepción. Sí. Bueno, ha sido muy oportuna tu manera de expresarlo porque rápido bajaste hasta donde teníamos que ir y un poco cuando yo estaba haciendo la comunicación y platiqué un poco antes con Carlos Martín, Carlos me sentía como en el aire y yo también me sentía en el aire. Justo lo que acabas de decir es, fum, ¿no? Vamos a hablar directamente sobre las cosas. Y aquí, Charlie, una de las cosas que digamos que en el espíritu de lo que Ceci está hablando es, desde tu lugar donde estás, es administrar la otredad, ¿no? Las políticas públicas es administrar la otredad y pareciera que requerirías desde tu lugar, además de conocimientos de música, necesitarías ser antropólogo, psicólogo, ¿no? Sociólogo, en un momento una serie de carreras pues bastante complementarias que creo que también es importante, ¿no? Porque definitivamente aprovechando mi postura como artista entiendo muchas cuestiones y entiendo precisamente lo que marca la maestra, la cuestión del ego, la cuestión de estas situaciones donde existe una pormenorización del trabajo por criterios personales muchas veces, ¿no? Lamentablemente en muchas de las instituciones es cierto, los perfiles no son los adecuados y quien administra la cultura pues no tiene esta, digamos, esta conciencia de lo que se requiere para esto. Pero voy también del lado del artista y en el lado del artista existe también esta parte de ego donde el producto es lo único que existe y se pierde esta conectividad con las personas. Me regreso un poquito con el tema de la pandemia. Yo siento que se vino a acelerar, particularmente en México, algo que tenía que haber pasado desde hace muchos años, y es esta cuestión de la transformación digital. ¿Qué pasa? Estábamos los artistas encerrados en nuestros foros, en nuestros cubículos, en nuestros teatros, sin tomar en cuenta que afuera hay un público, ¿no? Y que este público tiene necesidades, y que nosotros definitivamente somos el recordatorio de esta cuestión de la sensibilidad humana, de que el arte pues te lleva, te humaniza, te sensibiliza, te hace ver la vida de otra forma en el sentido romántico, como es un término que yo uso muy comúnmente, pero también debe de cumplir un objetivo y tiene que saber llegar a un público. En este sentido, los creadores artísticos pienso que, y lo digo con toda responsabilidad de creador artístico, debemos de empezar a ver por estos públicos, cuáles son las necesidades de nuestro entorno. Y estos conocimientos que tenemos, poderlos aplicar y llevarlos a todo digamos, a toda esta parte. Definitivamente, esto se tiene no solamente que empatar con el producto final que llega al público, sino tiene que ir también un poco más atrás. ¿Cuál es la búsqueda de las instituciones en el tema de cultura? ¿Cuál es la búsqueda del país en tema de cultura? Nos vamos a Mundiacult, por ejemplo, que esta conferencia que promueve la UNESCO, donde tenemos que dialogar qué está pasando, ¿no? ¿Qué está sucediendo en Francia? ¿Qué está sucediendo en India? ¿Qué está sucediendo en Japón? ¿Qué está sucediendo bueno, en Estados Unidos no, porque no es parte de la UNESCO, pero ¿qué está sucediendo en otros países? ¿Cómo estás resolviendo tú tus problemáticas? Y este asunto, lo que intenta y lo que busca, sí, tal vez de una forma muy romántica, es brindar opciones para que los creadores artísticos puedan tener un desarrollo de alguna forma sostenible, ¿no? Que les ayude a de alguna forma llevar
esta propuesta artística y mejorar las condiciones, ¿no? Obviamente que es un trabajo definitivamente del gobierno, que tiene que ser muy, 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 muy certero con las políticas públicas que tome en cuenta. No olvidemos que en el tema de la política pública venimos de escucha de necesidades, regreso a la escucha de necesidades, donde diferentes actores pues priorizan cuál es el, ahora sí que cuáles son las problemáticas a defender y a resolver. Entonces, pues es interesante cómo tendríamos que estar conectados desde arriba hasta abajo, ¿no? Y ser como creadores, creo que conscientes del contexto, como personas en una posición, en una institución, conscientes también de las necesidades tanto del público, del contexto, del artista y también de cómo es la política general, porque particularmente Zacatecas tiene un plan estatal de desarrollo, tiene una ley estatal de cultura y tiene que cumplir de alguna forma con todas estas que son emanadas de la misma población. No nos olvidemos que la ley estatal de cultura intervienen diferentes colectivos, intervienen creadores artísticos, intervienen gestores culturales y pues bueno, todos buscan de alguna forma resarcir todos los problemas que existen en esta pues en este contexto, ¿no? Pienso que Mundiacult es esto y será muy interesante ver cómo todas aquellas personas que vinieron, que estuvieron de otros países y sobre todo los participantes mexicanos que en su mayoría fueron los, digamos, los directivos o secretarios de cultura de los estados, cómo resuelven y cómo transmiten esa información y generan un discurso que pueda de alguna manera impactar hasta la parte, digamos, hasta el resultado final, ya sea un bien cultural, un servicio cultural y en sus públicos, ¿no? Cómo los leen, cómo los analizan y cómo les sirven estas instituciones. Y bueno, con base a este tema de la Agenda 2030, que también me parece un tema muy romántico, porque pareciera que estamos en decadencia más que en construcción, pero considero que va a ser muy importante también la actividad artística y cómo los creadores pueden, de alguna forma, tener esta interactividad con las instituciones y llegar a ese punto, ¿no? Particularmente hablo de alguna forma de mí, que he buscado siempre tener esa cercanía y válgame, cercanía con las personas que yo considero que saben, porque lamentablemente, por más que uno lo trate, no es todo lo, ¿no? Para realizar alguna actividad de teatro hay que acercarse con los que están en el medio, conocer sus necesidades, conocer también cuáles son las expectativas que tienen de la institución. Y ahora sí que jugar con esta mediación entre creador, uno que está en programación tal vez, y las instituciones. Saber qué se puede, qué no se puede y orientar acciones. Bueno. Fíjense que nos están quedando entre 7 y 10 minutos y apenas estamos arrancando. No, o sea, el coche se va a quedar con el tanque de gasolina lleno, ¿verdad? Así que voy a soltar la última para también no abusar yo. Desde donde yo lo veo, les mueve muchísimo cuando yo insisto en que hay que ver, por ejemplo, yo digo, hay que ver a la literatura y a los libros como un objeto de consumo. Entonces hay que saber vender, porque el libro se compra, se adquiere, se vende, ¿verdad? A mí, por eso me gusta mucho este proceso. Y en México hay todavía una reticencia, una idea de soportar, de no decir que si yo escribo un libro, mis lectores no entenderlos como consumidores. En ese sentido, un poco los dos han hablado desde esto, un poco han hecho el guiño a esta circunstancia. Pero a mí aquí la pregunta es, pensemos que, tú lo has dicho un poco ya, Carlos, la pandemia nos obligó a abrir estos ojos, a decir, hay que renovarlos, hay que plantearnos desde otro lugar, porque necesitamos consumidores. Al final necesitamos quien consuma lo que hacemos. Nuestro producto es un producto más en todo el mercado, aunque no nos guste el tema del neoliberalismo. Y por el otro, Ceci nos dice, y para enfrentarnos a esto tenemos que dejarnos de estas dos cosas fundamentales para poder entrarle. Pero el Estado, ¿cómo ve a los artistas? Es decir, a mí no sé cuál es la lectura, si ve a los artistas como productores de consumo o lo sigue viendo con este paternalismo de los 80s, 90s, ay, pobrecitos, hay que darles becas y dejémoslos allí encerrados. Ceci, ¿qué opinas?
Yo pienso que lo primero es liberarnos de esa, de cómo nos ve el Estado y de cómo yo lo voy a ver, porque si yo lo veo como papá, pues hay muchos reclamos. Entonces yo creo que el primer punto es asumirnos, y para ahí yo mencionaría tres instituciones importantes. La escuela, porque es la escuela en donde los maestros tenemos la responsabilidad de hablar de la función del arte, y ya esa función del arte como consumidores y creadores. Pero si yo ya de entrada tengo un maestro apático, que nunca ha hecho, que pobrecito, ya eso ya no es problema del Estado, es un problema que tiene que ver ya más con una comunidad, que tiene que ver con otra vez con un cara a cara. No es un Estado omnipotente, no, o sea, yo lo que les digo a mis alumnos y a mis colegas, pues no está aquí el presidente viendo qué doy de clase, yo doy en mi clase lo que yo quiera, ¿no? Y puedo hablar de lo que se me antoje, no hay un control absoluto. Entonces, ahí pues de entrada sería la institución escolar, es muy responsable de la visión que se tiene del arte, del libro, del consumo o no consumo, de este dame, ay quiero ganar y que sea gratis, no, eso no puede ser, pero viene desde la escuela. Y la otra institución, los encargados de la difusión, que es difusión y programación, es decir, si yo nada más pongo obras de teatro que están en esta línea de lo performático, porque ya la palabra no vale, entonces, pues claro, cuando yo ponga una serie de libros en la mesa a la venta, van a decir, no, maestra, eso ya es del siglo antepasado, ya. Entonces, creo que las instituciones ahí tienen una responsabilidad, pero no es la institución, no es Educal, no, es esa persona la que recibió mi libro, que era el director de programación. Y mientras recibía el libro estaba comiendo quesadillas, un libro que se agarra con guantes. Entonces, no hay una preparación, pero esa es muy, por eso yo parto de la escuela, la difusión, pero esa difusión es de gente que fue a la escuela y que maestros tuvieron o quién hizo una examen a esa persona que agarraba los libros como si fueran quesadillas, ¿no? Entonces ahí hay esa otra institución sería los centros de investigación. Son tres ejes, la educación, la difusión y centros de investigación. Pero no son edificios vacíos, no. Ahí hay gente que está recibiendo un sueldo por hacer un trabajo. Un trabajo mal hecho, hay que decirlo. Mal hecho porque entonces viene esta crisis en donde un alumno, no sé, por ejemplo, una alumna una vez me preguntó, oye, Cecilia, pero esta obra, La Celestina, está escrita en español. Ahí se nota, pues, hasta dónde ha llegado el sistema escolar. Fíjate que sobre eso leí el fin de semana antepasado un artículo sobre un profesor en el país, no, en el mundo, que les había dejado a leer el primer capítulo del Quijote, y los chicos no habían entendido nada porque creían que había sido escrito en otra lengua. Y entonces el maestro dice, bueno, pues le dedicó todo el semestre a tratar de hacerlos entender de qué iba el primer párrafo, solo el primer párrafo. Y entonces, justo eso, dice, al terminar, los chicos fueron a buscar, a comprarlo, ya no fueron a la biblioteca, fueron a comprarlo porque se dieron cuenta que podían reinterpretar un mundo que no se ha ido. Pero entonces, si retomamos el tema, yo no voy a responsabilizar a este señor que ahora es presidente de cómo está mi editorial. Mi editorial y mi obra dependen de mí y no de ninguna institución. Lo otro es gestión. Y si yo no hago la gestión adecuada porque estoy instalada en esa cuestión melodramática, no hay avance. No sé, regresamos a esa cuestión de víctima de un sistema y no es cierto. Considero que para reforzar lo que dice la maestra Ceci, sí es muy importante tener en cuenta varios puntos. Y creo que y me regreso un poco a la política pública, que al menos en la teoría y en la intención está, ¿no? Por ejemplo, vemos en este caso que hay por parte de la Secretaría de Cultura Federal un programa se le llama programa sectorial, ¿no? Es muy interesante porque yo he estado como dándole un repaso. Y la verdad es que pues hay una cuestión, digamos, como general desde arriba, ¿no?
donde se busca como el tema de, pues, defender ciertas minorías, atender a los que no han sido atendidos, y mucho de esto lleva a la cuestión de estimulación, digamos, al estímulo, a lo que decía alguna vez el maestro Marco Flores Zavala, el becaísmo. Y creo que también es importante tal vez no verlo como becaísmo, sino como estos estímulos que ayuden realmente a la creación artística. Y no solamente a la creación, sino a la profesionalización, ¿no? Que es algo que está quedándose muy, muy, muy atrás y que es precisamente, insisto, para reforzar lo que dice la maestra Ceci. Venimos de una generación de maestros que les tocó vivir de alguna forma cierto paternalismo cultural. En al menos en el Estado, yo siempre he notado que la institución pública, y no porque ahora trabaje en ella, ahora son tiempos complejos para trabajar en esta institución cultural y en todas en el país, pero ha buscado siempre empujar que realicen y que sucedan cosas, ¿no? Entonces tenemos esta... Hay una, un paréntesis, que también hay una obligación del Estado de tener ciertas partidas para cultura, ¿no? Eso es ineludible. El hecho de que uno asuma su responsabilidad como artista no exime al Estado de que él tiene que dar ciertas partidas para patrocinar. Fíjense que yo, por esto que dices, Carlos, escuché una entrevista que le hacen a Aurora Ejido, que dices, ¡oh, la maestra Aurora Ejido! Y ella dice, toda mi carrera la he hecho con becas. Es Aurora Ejido, y es España. ¿Por qué aquí no sería así? ¿No? Yo considero que lo que falta mucho es esta parte formativa, que ya desde la desde las escuelas, sí tenemos que implementar o tenemos que ver o procurar, y también desde la institución, particularmente yo lo he hecho, o sea, he realizado algunas actividades de alguna forma de elaboración de carpeta artística, de elaboración de proyectos culturales, de elaboración de protocolos, todo este tipo de cosas que luego al artista nos hacen un poquito de ruido, que nos hacen un poquito de mello, pero que son las que realmente nos llevan a llegar a este tipo de estímulos, y no es que no los existan, simplemente a veces los creadores no tienen las herramientas suficientes para competirles. Y sí, definitivamente tenemos la institución y tenemos la institución educativa y aparte esta voluntad, ¿no? Pero me ha pasado y como experiencia es lamentable que a veces grandes artistas no pueden colocar sus productos artísticos porque no tienen, no se dan el tiempo de hacer esta gestión, ¿no? Y bueno, entra aquí algo muy interesante y que tengo una amiga que hace mucha insistencia en eso, Carmen Reyes, que dice, es que no se ha tomado en cuenta también el trabajo del gestor cultural y que no tiene de alguna forma que ver con el desarrollo artístico. El gestor cultural es importante porque va a ser el vínculo entre esto que el creador, no, el artista, no quiere hacer. Pero definitivamente, para llegar a ese punto con la maestra que mencioné anteriormente, si no tenemos esta profesionalización integral, desde la institución, por no dejarla fuera, desde la institución de educativa, va a ser muy complejo que el creador artístico pueda acceder. Y ahorita yo tengo un dato por aquí de que son 131 acciones que van en el sentido de este trabajo de estímulos. Y creo que lo podemos ver con el Helénico, con Cervantino, con Circuitos, Raíz México. Hay una serie de programas que no estaban y que ahora se están haciendo y que van en el sentido de la búsqueda de sí, tal vez llevar el apoyo económico sin intermediarios. Lo que antes se depositaba a las instituciones estatales, ahora se llega desde la Secretaría de Cultura Federal hacia los creadores artísticos. Tiene tantas cosas positivas como tantas negativas, ¿no? Pero en ese sentido, estamos en una época donde son tiempos complicados, donde los presupuestos no están ayudando definitivamente, donde no hay este entendimiento. Yo desconozco a dónde se está yendo ese dinero, es lamentable, pero tenemos que activar y generar esta cohesión entre instituciones y creadores y hacer, y ahora sí que llevarlos de la mano, porque hemos tratado de hacerlo, si hay una convocatoria de FONCA, Creadores Escénicos o de México en Escena, estudiamos desde la institución las convocatorias e impulsamos, generamos talleres de, ¿saben qué? Miren, está esta convocatoria, participen, Muestra Nacional de Teatro, participen, Festival de Monólogos Teatro Nuevos, participen. Hay muchas ofertas, definitivamente, como una, diría yo, como una cuestión, es que va a faltar, no hay, hay un dicho que a mí me cae muy mal, pero que lo escucho casi diario, que es no hay dinero que alcance, pero definitivamente creo que brindar las herramientas a los creadores artísticos y hacerlos entender que también esto es un negocio,
porque hay que verlo también de ese otro lado, donde le vamos a vender a la iniciativa privada, a la institución pública, a particulares, nuestros productos. Y es más complicado tal vez para los músicos, pero en el sentido de, lo hablo de los productos como la creación de libros, la escritura. Tenemos que empezar a tener estas herramientas que ayuden a la mejora del entendimiento de que esto es también un producto que va a suplir una necesidad, que va ahora sí que también a ser parte de un gusto, a ser parte de, no solamente de una cuestión netamente cultural, ¿no? Verlo por ahí creo que nos ayudaría mucho a todos para también entender que nuestro producto pues cada vez tiene que tener mayor calidad y mayor empatía con el público al que queremos llegar. Bueno, pues ni modo. Hemos llegado al fin de esto y yo creo que yo me sentí como cuando vas vas a comprar un auto y pides que te lo calas, le das la vuelta y lo vuelves a estacionar. Sentí igual, o sea, ya lo quiere comprar y tú dices, pues ni sé, en realidad no sé si corre, frena, llora, no sé. Pero creo que dejamos algunas cosas con las cuales yo creo que podríamos luego organizar nosotros un propio debate en este sentido, un mayor diálogo que no es debate, y dejarle a las personas que del foro, del cuarto foro internacional de políticas públicas, dejarles una idea de lo que se está ahora pensando, de cómo estamos viendo la cultura en México y los creadores y los que vemos, los que consumimos cultura. Antes de irme, les quiero pedir una recomendación. Hoy la mayoría de las personas estamos pegados siempre al móvil o tenemos un ordenador. Recomiéndennos algo para ver en la, ¿no? Ir, llegar y verlo en YouTube, un concierto, una obra de teatro. ¿Qué busco? Y con eso cerramos. Ceci. Ay. Lo que pasa es que como estoy estudia y estudia, no me viene a la cabeza ahora. Déjame pensarlo. Charlie. Mira que hace un tiempo hice un descubrimiento, gracias a Pavel Granados, el director de la Fonoteca Nacional, me tocó conocerlo en una reunión nacional de cultura, y me habló de una aplicación muy interesante ahora en el sentido de la transformación digital que se llama Musiteca. Musiteca pertenece a la Fonoteca Nacional y es el registro de todos los, ahora sí que de los autores de música, no solamente de conciertos, sino tradicional, música popular de alguna forma que ha venido a abonar a la... ¿Como un Spotify a la mexicana? Ah, sí, pero no solamente con eso, sino que hay un trabajo en colaboración con el CENIDIM, este Centro de Investigación y Desarrollo Musical. Y, por ejemplo, tú buscas, voy a hablar de un tema muy local que es Candelario Wizard. Buscas al maestro Candelario Wizard y encuentras un artículo, en este caso de Eduardo Contreras, sobre la música Candelario Wizard. O sea, tenemos información de alguien que está informado, grabaciones de las interpretaciones. En el caso de Manuel M. Ponce, que también es muy local y que es ahorita un tema que traigo muy presente, existe una entrevista con su voz donde le preguntan varias cosas dentro de ella. ¿Usted de dónde es? ¿No? ¿De Zacatecas, de Aguascalientes o de dónde? Porque ya no sabemos, no queda claro. Él dice que pues es un habitante del mundo, ¿no? Es muy interesante. Claro, bajar en el aire, dice un amigo. Pero es muy interesante porque tienes acceso a un conocimiento integral, no solamente la interpretación musical, la recomendación, las grabaciones importantes, sino un antecedente, un contexto, un artículo, y pues de cada cosa hay algo. La podemos descargar en el teléfono y la podemos consultar en línea, Musiteca. Y yo pienso que es una herramienta muy, muy interesante para, al menos músicos, perdón, soy músico, tenía que no, decir. No, claro. Pero de cultura general y sobre nuestro patrimonio cultural mexicano, creo que es una herramienta bastante buena para apoyarnos. Cecilia. Está en YouTube la obra completa, Los Sonetos de Shakespeare, dirigida por Bob Wilson. Extraordinario montaje, posmoderno, con elementos de la historia del teatro de todos los tiempos. Bien. Extraordinaria obra. Bien, y yo les invito a que también se den un clavado en YouTube a buscar películas del cine de oro mexicano. A que comparen los diálogos, las narrativas,
los guiones y la potencia de esas actuaciones. Aún el Tintán creo que tiene mucho que enseñarles a nuestros comediantes. Hay una de Mauricio Magdaleno, ya ven que él fue muy, un guionista muy reconocido, y de él hay una de las películas que yo más adoro, se llama El Guión, El Reportaje, y es una provocación. Sale hasta Pedro Infante, Jorge Negrete, salen un montón, solo 10 minutos, 5 minutos en la película, y ves una potencia, hasta Pedro Infante, que no era actor, tenía otras cosas, pero no sabía actuar, cuando lo ves en ese contexto, pero cuando lo pones ahora dices, por Dios, eran unos monstruos. Yo los invito a que vean esas películas. Les agradecemos de parte de Cecilia, de Carlos y de su servidor. Agradecemos que se hayan tomado estos minutos a escucharnos y a vernos. Gracias. Como segunda mesa de análisis tenemos políticas públicas a favor de la juventud, moderada por la doctora Valverit Murga Rodríguez, docente investigador de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Buen día, tengan todos ustedes. Nos encontramos nuevamente en este cuarto foro internacional de políticas públicas que lleva a cabo la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Pues me honra estar nuevamente moderando una mesa y en especial de estos estudiantes que son de la Unidad Académica de Derecho. Jóvenes muy destacados, el cual nos van a acompañar este día en la mesa de análisis de políticas públicas a favor de la juventud. Entonces, son temas importantes que toda la comunidad universitaria, pues, analizarán, comentarán. Entonces, los chicos aquí presentes, que ahorita me voy a permitir presentarlos, vienen a acompañarnos el día de hoy para darnos su punto de vista, su análisis de lo que son las políticas públicas. Entonces, me voy a permitir presentar a cada uno de los compañeros que hoy nos acompañan. En primer lugar, voy a presentar a Vanessa María Espasa Rodarte. Mucho gusto. Hola, doctora, mucho gusto. Un placer estar aquí. Gracias. En segundo lugar, me voy a permitir presentar a Raúl Lozano Luján. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí y hablar sobre un tema tan importante como la participación de los jóvenes en la vida, ¿no? En la vida de nuestro desarrollo y nuestro crecimiento, tanto como estudiantes como jóvenes en nuestra ciudad. Muchas gracias. Y por último, me voy a permitir presentar a Samantha Geraldine Román. Hola, buen día. Un placer estar con todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. No, chicos, pues muchas gracias a ustedes porque se dieron un poquito de su espacio. Déjenme comentarles a todos los que nos están viendo por el canal de YouTube, el canal de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que estos jóvenes destacados de nuestra Unidad Académica de Derecho ya tienen un desempeño fuera de la Unidad Académica de Derecho. Hacen prácticas dentro de varios espacios y aquí en el estado. Entonces, voy a presentar a esta Vanessa, que ella se encuentra en el primer tribunal colegiado de vigencia, no, perdón, del primer tribunal colegiado del 23º circuito. Vanessa, sí lo dije bien, ¿verdad? A veces está medio complicado y extenso mencionar los circuitos de los tribunales de aquí de nuestro estado de Zacatecas. Sí, doctora, ella se encuentra haciendo prácticas precisamente en el tribunal de aquí de nuestro estado de Zacatecas, ¿sí? Raúl Lozano Luján, él se encuentra también practicando en el Tribunal de Control y Enjuiciamiento Penal. Y esta Samantha Geraldine Román Bustos, ella se encuentra en el Centro de Justicia Penal Federal de Zacatecas.
Entonces, si se dan cuenta, pues son chicos que no son, no chicos improvisados, que son chicos que se dedican ya a cuestiones laborales, que han aprendido aquí en nuestra Unidad Académica de Derecho a través de su formación y ahorita lo están llevando a cabo en la práctica. Entonces, es por eso que se les hace esta invitación para que nos acompañaran a este cuarto foro internacional de políticas públicas, que para nosotros es bien importante dar el punto de vista de ustedes en generar políticas públicas en nuestro estado. Porque a veces le damos muy poca cobertura a los jóvenes en el estado, en el país, en el mundo globalizado, ¿verdad? Entonces, sí me gustaría, chicos, que nos comentaran qué son las políticas públicas, cómo las entienden ustedes las políticas públicas y hacia quién van dirigidas las políticas públicas. Sabemos que van dirigidas a toda la comunidad, a toda la sociedad, pero sí me gustaría que ustedes me platicaran desde su punto de vista qué son las políticas públicas para ustedes como jóvenes y cómo las van entendiendo. Entonces, ¿cómo ven si empezamos por Vanessa? Claro que sí, doctora. Gracias por darme el uso de la voz. Pues, antes de comenzar con esta intervención, pues es importante, como usted ya mencionó, saber en sí qué son las políticas públicas, para estar más contextualizados de lo que el día de hoy pues vamos a comentar. Las políticas públicas son esas acciones que tiene el gobierno y que las realiza a través de diferentes organismos o instituciones, y esto lo hace con un fin específico, que es el de promover la participación ciudadana y social, así como para resolver diversas demandas que tiene la sociedad. En este caso, pues nosotros nos vamos a enfocar hacia los jóvenes. Dichas acciones que les comento, se pueden ejecutar a través de dos diferentes organismos. A nivel nacional contamos con el IMJUVE, que es el Instituto Mexicano de la Juventud, y a nivel local con el INFUSAC, que es el Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas. Muy bien, es que ustedes saben que este foro se está desarrollando a través de la plataforma digital y a veces el audio como que no agarra de inmediato. ¿Cómo ven si ahora le damos la oportunidad a esta Samantha que nos dé su punto de vista de lo que son las políticas públicas? Claro que sí. Pues yo creo que Vanessa lo articuló muy bien en cuanto a que las políticas públicas son estas partes, estas acciones que hace el gobierno a través de diferentes instituciones. Y a mí me gustaría abordar justamente la primera institución de la que habló Vanessa, que es el Instituto Mexicano de la Juventud, y pues explicarles, hablarles un poquito sobre lo que es este instituto. A lo mejor lo hemos escuchado en otros espacios o hemos visto alguna convocatoria que lanza este instituto, pero bueno, nos gustaría que abordáramos un poco sobre qué políticas públicas están vigentes ahorita. O sea, ya hablamos de qué son las políticas públicas, pero ahora ya mencionar concretamente qué programas están vigentes dentro del instituto. Entonces, bueno, el instituto primeramente, pues como ya lo dijimos, es un organismo público, esto es a nivel federal, tiene sus oficinas precisamente en la Ciudad de México y su trabajo, ya lo dijimos, es hacer políticas públicas, en este caso, en favor de los jóvenes mexicanos. Es decir, su trabajo es otorgarnos a nosotros las herramientas necesarias en todos los ámbitos, en la educación, en la salud, en el empleo, en la participación social. Y lo rige precisamente una ley que lleva su nombre, la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Se creó en 1999 y su rango de aplicación pues son los jóvenes que precisamente ya la ley nos dice de 12 a 29 años. Según datos del INEGI nos dice que este rango de edad son alrededor de 37.8 millones de personas. Es decir, estos 37.8 millones de personas son un 30% de la población en México. Entonces vemos qué importante es que haya un instituto que se encargue de crear estas políticas públicas a favor de este 30%, que pues es un porcentaje significativo. Entonces, vamos a empezar a hablar de estas políticas públicas a partir de las diferentes áreas que va contemplando el instituto. Empezando
si me lo permite, doctora, por el área económica. En el área económica está un programa denominado Redes. ¿Qué hace Redes? Redes busca contribuir al bienestar económico, financiero y de emprendimiento. Y para realizarlos lleva tres estrategias. Una, capacitación. Aquí trabaja en conjunto con el Instituto Nacional de Economía Social. Además, la segunda estrategia es otorgar un capital denominado semilla para iniciar o para fortalecer estos proyectos. Y el tercero es dar seguimiento a esos proyectos, no dejarlos a la deriva, dar el capital y ya, no, dar seguimiento. Ese es el primer programa. Comprenden mucho más cosas, pero bueno, por el tiempo también, pues vamos a irnos a lo medular. El siguiente programa en el área económica se le denomina Fábricas de Economía Solidaria. Precisamente busca la creación y la consolidación de nuevos emprendimientos. También vemos que ahora a los jóvenes nos gusta mucho emprender. Pues aquí este programa atiende a esta necesidad de nosotros los jóvenes buscando precisamente eso, el emprendimiento social, el acompañamiento solidario con una capacitación. Este programa en el 2020 impulsó la creación de 16 fábricas de economía solidaria y hasta esto pues les otorgó a través de una convocatoria 120 mil pesos a cada una. Entonces aquí como poner mucha atención para ver qué programa también se va acomodando a las necesidades y a las metas que cada uno de nosotros nos vamos planteando a lo largo de nuestro desarrollo profesional y académico y ver pues qué programa se nos acomoda también a nuestras necesidades, ¿no? Y a partir de eso lo vimos en el área económica, pasando ya a la participación ciudadana y social. Aquí tenemos el denominado nodos territoriales. Nodos territoriales son jóvenes que coordinados por el instituto realizan un mapeo de todos los proyectos sociales. En la primera edición, que fue en el 2020, seleccionaron a 25 jóvenes de estados principalmente del sur de México. La segunda generación, ahora ya duplicaron esos 25 jóvenes y ahora fueron 50 nodos territoriales, más o menos en la misma área geográfica. Y bueno, siguiendo la línea de la participación ciudadana, tenemos también el Centro Territorio Joven, que son Clubes por la Paz. Este surgió principalmente de lo que ya nos marcaba la ley de las que les hablaba a un principio. La ley en su artículo 5 nos dice que el instituto debe ordenar, diseñar, implementar y ejecutar programas destinados al aprovechamiento y a las capacidades de nosotros los jóvenes justamente para nuestro desarrollo. Entonces lo que busca el INJUVE con este programa es tener unos espacios que nos permitan desarrollar esas actividades. Entonces lo que busca es recrear, renovar, modificar los ya existentes y también pues atender a donde no hay espacios, crear nuevos. Y para irme ya más rápido y no abarcar con protagonista el foro, me voy a ir un poquito resumiendo los demás programas que dentro de la participación ciudadana, creo que es los que más abarcan en este ámbito el instituto. También tenemos uno denominado Jóvenes por la Transformación, Brigadas de Norte a Sur. Ese proyecto está muy completo porque trabaja con diversas temáticas, trabaja desde jornadas de alfabetización, prevención del delito, temas como cultura, deporte, reconstrucción del tejido social, y también este se basa en tres estructuras: puntos de contacto, responsables de brigada y brigadistas. Y entonces aquí pues hay 25 jóvenes que encabezan cada una de las brigadas y que a partir de eso pues se hacen los equipos de trabajo. Y de ahí nos vamos a otro programa que se llama Dilo Fuerte. Yo creo que aquí ya también nos va dando como un norte el nombre del programa. Dilo Fuerte precisamente se trata de programas que se transmitan ya sea en radio o en televisión, en donde nosotros los jóvenes participemos. Dilo Fuerte tiene como meta beneficiar a 400 jóvenes de todo el país. Si se fijan, este ya tiene un alcance mucho más grande. Los que les hablaba hace un momento, pues eran de que 25, 50, acá 400 jóvenes, y aquí utiliza también jóvenes que forman parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que a lo mejor lo hemos escuchado ya nombrar o conocemos a alguien que está en ese programa. Entonces aquí les dan una aportación de 3.600 pesos mensuales y también te capacitan para el trabajo. Es decir, yo pienso que este programa también es instrumental. No solamente tiene como su función que aparezcas en el programa y ya, sino que te capaciten y que eso pues más tarde pueda tener un beneficio. En el área de la salud y el arte, que son las últimas que comprende el instituto, la salud tenemos Contacto Joven.
Este me parece uno de los más interesantes porque creo que no es desconocido para ninguno de nosotros que la pandemia afectó diferentes áreas de nuestra vida y todos tuvimos a lo mejor esta confrontación con nosotros mismos, con lo que sentíamos, con lo que vivíamos. Entonces, justamente Contacto Joven es una red de acompañamiento vía WhatsApp. Todos utilizamos WhatsApp. Creo que estuvo muy bien pensada. Con temas de primeros auxilios psicológicos e intervención de crisis, esto derivado de la pandemia. Esta red fue atendida por 300 jóvenes de 26 entidades, 173 de ellos liberaban el servicio social y el resto eran voluntarios. Entonces también me parece importante nuestra participación como voluntarios, que sin que te pidieran nada a cambio, donar el tiempo y tus servicios para que alguien más pudiera acompañar esta parte como de conectar joven con joven. Y aquí pues no iban solos, también iban en colaboración con otras instituciones como los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud y también la Comisión Nacional contra las Adicciones. Y ya para finalizar, Arte y Cultura, Embajada de Color, también surgió a raíz de la pandemia, demostrando principalmente que a partir de cualquier situación nosotros podemos sacarle frente y obtener cosas buenas. Justamente era para jóvenes que pues tenían este gusto por el arte, este talento, y también se aprovechó para darle este reconocimiento al personal de salud. Entonces, al principio se hizo en el Museo del Juguete Antiguo, pero ya con la pandemia, en la edición 2020, se decidió que deberíamos reconocer al personal médico y pues se hizo en los espacios del IMSS a diversos hospitales del país. Entonces, bueno, esto en cuanto a los programas, la verdad es que son todos muy interesantes, tienen unas líneas de aplicación muy concretas en cada uno de ellos y pues en general abarca todos los ámbitos de nosotros como jóvenes. A partir de este desarrollo que nosotros tenemos, también se da por último el Premio Nacional de la Juventud. Este sí pienso que es el más conocido de todos porque justamente busca eso, que sea el mayor galardón de México a nivel nacional en el que destaquen en diferentes áreas. Si tú estás escuchando esto y eres joven y a lo mejor destacas en a lo académico, en lo artístico, pues este premio es para ti porque justamente busca eso, reconocer el talento, el esfuerzo, el trabajo y pues se da como ya lo sabemos la mayoría de manera anual. Se abre convocatoria, ciertos requisitos y pues se premia de esta manera. Entonces, bueno, hasta aquí como un mapeo general de las políticas públicas que encontramos a nivel nacional. Pues sumamente interesante, Samantha, con todas las políticas públicas que se van generando para ustedes precisamente, ha sido no nada más una característica de este gobierno, o sea, cada gobierno seccionalmente se hacen y se generan políticas públicas para el subsidio de los chavos, para el emprendimiento, para mejorar sus calificaciones, para dar un estímulo, ¿verdad?, de iniciativas empresariales, académicas. Entonces, bien interesante ahorita lo que decía en cuanto a lo que ha pasado de la pandemia, ¿no? Porque fue un gran problema a nivel mundial. Entonces, ese reconocimiento, involucrarlos en el sector salud y que se manifestaran a través del arte, pues es algo bien interesante porque pareciera que siempre tenemos que generar políticas públicas en lo económico. ¿Sí se dan cuenta en esto? O sea, como que el país siempre toma en cuenta las políticas públicas generadas para lo económico, obviamente para los sectores más vulnerables, pero las políticas públicas deben de ser generadas para todos los que integramos la sociedad, ¿no? O sea, obviamente para la gente más vulnerable hay que darles condiciones, pero para todo el sector que vivimos en la sociedad, ¿no? Entonces, ahorita me parecía muy interesante lo que decía Samantha sobre estos programas y sobre todo darle cabida a la juventud, manifestarse a través del arte y darles un reconocimiento al sector salud. Es algo, mis respetos para ese reconocimiento que se les hace al sector salud. Le doy la palabra a Raúl. Ahora vamos a escuchar a nuestro compañero Raúl.
Sí, muchísimas gracias, doctora Barberín. Quisiera hacer un breve preámbulo en cuanto a todo lo que hemos estado hablando acerca de políticas públicas, en cuestión en cómo las podemos captar nosotros los jóvenes, porque incluso muchas veces nosotros tenemos una idea errónea acerca de lo que es la política. Muchas veces nosotros lo relacionamos por cuestiones acerca de decisiones gubernamentales, procesos legislativos, cuando realmente la política está inmersa en casi todo nuestro mundo, tanto profesional, educativo, incluso en el entorno familiar encontramos la política. Entonces, de aquí la gran importancia de que nosotros como jóvenes estemos inmersos en diversas participaciones, talleres, o en este caso convocatorias de las cuales mi compañera Samantha ya estuvo hablando y retomando un poco acerca de qué es lo que abarca. Entonces, continuando con estos dos organismos, existen, vamos a hablar acerca de dos organismos. El primero, INJUVE, el cual, pues, como mencionaba mi compañera Samantha, pues es un órgano que abarca la competencia federal de todo el país. Sin embargo, pues siempre hay que encontrar como un canalizador de esos programas. Y en este caso encontramos al INPUSAC, el Instituto de la Juventud de Zacatecas, el cual es un órgano que encontramos justamente en nuestra ciudad, el cual tiene como tareas primordiales, pues, de alguna manera coordinarse o tener cierta concordancia respecto al INJUVE. ¿Por qué? Porque este órgano va a ser el regulador, el encargado de promover los programas que atiendan justamente a la realidad. Hay que reconocer que no en todos los estados, no incluso podemos decir en entidades, en algunos municipios, no es la misma realidad. Y por lo tanto, pues algunas veces puede haber cierta diferencia en cuanto a los programas que se pueden ofrecer en alguna ciudad y otra, justamente por materia de recursos o incluso por la participación que puede llegar a haber, de la cual estaremos hablando un poco más adelante. Entonces, retomando el punto del Instituto de la Juventud de Zacatecas, este es un órgano muy importante y del cual nosotros como jóvenes de la ciudad de Zacatecas debemos de tener muy en claro cuáles son tanto sus funciones como qué es lo que está actualmente brindándonos a nosotros. Entonces, para esto hay que retomar un poco acerca de la legislación que prevé y que justamente nombra al Instituto de Zacatecas, el cual es la Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas. En ella menciona un punto muy importante que debemos de tener siempre en cuenta, el cual viene en su artículo 18, en las fracciones 9, 10 y 17, las cuales menciona que nosotros como jóvenes debemos de estar, tenemos la obligación de participar en la vida política de nuestra ciudad. Y esto no se refiere únicamente a ser militante en algún partido político, sino estar interesado respecto a las problemáticas que pueden, y sin duda alguna siempre estamos inmersos y como juventud siempre debemos de tener mucho en cuenta. Después de todo, hay que reconocer que nosotros como jóvenes tenemos una tarea y una labor muy importante de fungir como representantes, en este caso de nuestra entidad de Zacatecas. Entonces, ahora voy a comentar un poco acerca de los programas que existen actualmente en Zacatecas, como ya los mencionó Samantha acerca del INJUVE. Sí hay alguna diferencia bastante notoria, ya que en el estado encontramos actualmente dos programas que se encuentran disponibles para la juventud. Uno de ellos se llama De la Calle a la Cancha. Este es un programa que, si tú eres una persona que le encanta el deporte, juegas con algún equipo de fútbol, de básquetbol, y te interesaría llegar a desarrollar un poco más esta habilidad, este programa justamente convoca jóvenes que estén inmersos en estas actividades para justamente fungir como representantes de la ciudad de Zacatecas en el extranjero, ¿no? Entonces otorga una beca y otorga la capacidad de poder jugar representando al estado en otro país. Claro, es importante mencionar que la política no únicamente debe referirse a los problemas que nosotros debemos afrontar, sino el entendimiento cultural, que es un aspecto muy importante que siempre, siempre debemos de estar cuidando, ya que vivimos en una ciudad, en un mundo casi completamente globalizado. Entonces el entendimiento cultural debe ser una tarea que incluso no solamente los jóvenes, sino que todo mundo debería conocer para comprender un poco más acerca de la realidad. Entonces,
Este programa se enfoca bastante en lo que son los medios pues, urbanos, medios artísticos, sobre todo la cultura y el deporte. Principalmente en el deporte, entonces, cabe destacar que es una convocatoria abierta para personas y para jóvenes que justamente buscan siempre estar como activos, que realicen alguna actividad y busca de alguna forma retribuir esos hobbies, esta capacidad de poder tomar el tiempo de los jóvenes y transformarlo en algo positivo. Por otro lado, también en coordinación con el INJUVE, como lo mencionó mi compañera Samantha, existe un premio, el cual es el Premio Estatal de la Juventud en Zacatecas del año 2022, el cual justamente busca estimular de cierta forma la participación de los jóvenes en actividades en las cuales hayan destacado. Es una convocatoria abierta para jóvenes de entre 12 a 29 años en la cual si destacan en alguna participación, ya sea de deporte, en algún medio artístico, en alguna forman parte de alguna unidad académica y de acuerdo a los méritos que realizan, ellos pueden participar en esta convocatoria y justamente lo que busca es reconocer el trabajo, busca reconocer la excelencia de los jóvenes de Zacatecas. Y estos dos son los programas que actualmente están vigentes, que podríamos decir que se están corriendo en este momento, y pues realmente encontramos una enorme diferencia en contraparte con lo que es el INJUVE, porque realmente son solo dos programas de los cuales, pues bueno, en proporción es muy diferente. Claro, hay que recordar que la realidad en Zacatecas es completamente diferente en un entorno nacional. Sin embargo, realmente de la capacidad que tiene la ciudad para poder ofrecer a jóvenes en actividades que involucren la participación en aspectos como problemáticas en el medio ambiente, como por ejemplo la obligación de inmiscuirse en alguna forma práctica o desenvolverse en un entorno profesional, el cual es de suma importancia y sobre todo es de reconocer que es sumamente vital para el desarrollo de las carreras, ¿no? De la profesión de cada uno de nosotros. Entonces, pues sí, aquí se nota un poco más esa diferencia. Es importante reconocer los programas, por ejemplo, de la calle a la cancha, que son programas que lo que buscan es entender buscan el entendimiento cultural y reconocer el esfuerzo deportivo. Sin embargo, en cuestiones de políticas públicas, como por mencionar algunas, algún parlamento, debate político, representación digamos, algún foro de Naciones Unidas, pues son cuestiones en las cuales nosotros, repito, como vivimos en un mundo globalizado, es algo que debemos estar sumamente atentos y de lo cual, pues, incluso en nuestra realidad no muchas veces podemos encontrarlo. Sobre todo también puede ser por falta de atención, quizá medios de difusión, el cómo los jóvenes se dan cuenta de estos programas, pero bueno, esto lo iremos analizando más adelante. Muchas gracias, Raúl. No, pues seguimos en el análisis de la generación a través de los diversos organismos administrativos y que se dé cuenta a todos aquellos que nos están escuchando, no nada más aquí en nuestro estado y en el país, sino en diferentes países, Uruguay, Chile, Argentina, España, de que en nuestro país y en nuestro estado de Zacatecas se generan políticas públicas para los jóvenes, ¿sí? Y se llevan a cabo, se aplican, entonces eso es bien importante y ya habla bien de nuestro estado, porque son parte de incluir al sector de la juventud, porque pareciera que los dejamos siempre a un lado. Y cuando hay mayor participación, yo siento como ciudadana que hay una mayor participación. Ustedes han estado hablando de la participación ciudadana y la participación ciudadana de los jóvenes. Yo siento que ha ido creciendo en los últimos años, en los últimos 10 años para mí, ha ido creciendo, como que los chicos se han ido involucrando más en el quehacer político, económico, cultural, deportivo, de la necesidad de que los tomen en cuenta lo que ellos pueden aportar en el estado. Seguimos entonces con esta Vanessa, sobre todo en el análisis ahorita que estaban señalando los compañeros de algunos temas en particular.
Sí, doctora, muchas gracias. Pues como precisamente usted acaba de comentar, ahora nos toca hacer este análisis de una interrogante que una vez que ya escuchamos a mi compañera Samantha comentarnos sobre esos programas y esas convocatorias, y una vez que ya escuchamos a nuestro compañero Raúl también hablarnos, pero en el estado, nos surge obviamente la interrogante de si realmente son eficaces, porque posiblemente pueden estar y pueden presentarse y pueden estar abiertas, pero muchas de las ocasiones, inclusive, ni siquiera los jóvenes están o saben, por así decirlo, saben de que hay una convocatoria abierta que prevé tanto el INJUVE como el INJUSAC. Pues ya escuchamos que hay muchos, muchos programas destacables en cuestión de estas políticas públicas, y por eso yo ahora me pregunto y me cuestiono sobre su efectividad, sobre su costeabilidad y sobre todo pues su rentabilidad. ¿Qué quiero decir con rentabilidad? Pues con rentabilidad yo me quiero referir a si realmente estas acciones que está teniendo el gobierno con estas instituciones pues están generando estrategias acorde a la realidad y sobre todo a la recepción del público al que se tiene que llegar a estas iniciativas, que en este caso somos todos nosotros los jóvenes. Por lo que existen varias preguntas que van aunadas a esta, que si es que existe falta de estímulos en los programas, si realmente la juventud se encuentra siendo partícipe de manera activa, cómo son los mecanismos para brindar el acceso a estas plataformas, porque quizá existen muchos jóvenes con iniciativa, con ganas, pero no saben o no están inmersos, o inclusive podemos también mencionar un poco de apatía de los jóvenes. Existen muchas circunstancias, muchas razones por las cuales nosotros estamos haciendo esta interrogante de si realmente son eficaces estos programas y estas convocatorias que están abiertas. Por lo que pues el fin específico de nuestra participación es que se puedan resolver estas dudas, ¿no? En apoyo a diversas propuestas que vamos a abordar finalmente, más adelante, para que se logre una mayor participación de los jóvenes en el tema precisamente de políticas públicas. Bueno, y entonces en ese orden de idea que nos está dando esta Vanessa y de propuesta y de eficacia que habla ella, que es algo bien interesante, la eficacia que se le pueda dar a cada programa que surja en el Estado o a nivel federal, ¿verdad? Raúl, ¿qué nos dice referente a lo que nos estaba señalando esta Vanessa? Creo que es importante siempre realizar un análisis tanto estadístico como de atención, porque justamente estos son los datos que nos van a revelar si una convocatoria o en este caso un programa así puede tener los procesos mejores estandarizados o puede tener una clase de retribución que pueda ser benéfica para las personas. Realmente puede funcionar en nuestra realidad. Hablando aquí en el estado de Zacatecas, es importante realizar este estudio, el cual nosotros nos hemos dado a la tarea de poder analizar, ya que, bueno, viendo este contraste acerca de las convocatorias y programas que existen a nivel nacional y a nivel local, pues es una diferencia abismal, es una diferencia que es muy notoria. Entonces, justamente analizando los datos antes de pandemia, porque realmente fue un golpe que, fue un marco, un antes y un después, tanto en la vida de los jóvenes como en la vida de todos, ¿no? El regreso a, actividades presenciales, el modo en cómo tú vas a poder, participar en algo de manera virtual, que, muchas veces podemos decir nosotros como juventud, pues qué sabor te deja eso, qué tipo de placer o qué tipo de esencia puedes encontrar a través de esto. Entonces, justamente antes de pandemia, en los años del 2018-2019, INJUSAC tenía al menos 6 programas, los cuales impulsaban plenamente el desarrollo. Ahora sí, hablando en cuestión de política, es decir, de análisis, de debate, de cuestiones de, económicas, financieras, de medio ambiente, a problemas, a las tendencias actuales.
Y aquí tengo algunos datos que incluso podemos ya ir notando como no podría decir falta de interés, pero sin duda una gran diferencia en cuestiones de los programas que hemos abarcado y del cual es el enfoque de esta mesa de análisis, que es la participación en políticas públicas. Entonces, encontramos dos programas, de los cuales del año 2018 a 2019 encontramos que hubo una participación de al menos 4,000 participantes en un programa que se llamó Escuelas Actitud Joven, que realmente es un número que sorprende, muchos jóvenes realmente viéndose interesados por este tipo de programas, las cuales atendían a cuestiones de tecnologías de la información, manejo de software, de hardware, y que realmente tuvo una gran captación, teniendo al menos la participación en su mayoría de hombres y de mujeres. Por otro lado, tenemos los centros parlamentarios juveniles, los cuales también tratan justamente de motivar la participación juvenil en otro tipo de sector. Por ejemplo, de realizar labores sociales, labores de mérito, y en el cual también encontramos una participación de 14,000 jóvenes, de los cuales 6,000 eran hombres y de aproximadamente 8,200 eran mujeres. Entonces, pues realmente encontramos una participación bastante activa en estos dos programas. Y aquí es donde encontramos pues el factor que nos diferencia, acerca de estos programas, ya que existieron tres programas en cuestiones de materia pues de justamente realizar análisis, comprender la realidad social que estamos viviendo, los cuales eran debate político, era el Premio Estatal de la Juventud y un Parlamento Joven, los cuales evidentemente buscaban pues la participación tanto de estudiantes de ciencias sociales. Es una convocatoria abierta, pero justamente se enfoca a un público de ciencias sociales, un público que tenga esa capacidad de realizar algún análisis y que tenga pues esta facilidad de encontrar algunas cuestiones que estén fuera del lugar y encontrar una posible solución. Y es aquí donde encontramos que los datos de 2018 a 2019 arrojan que el máximo de personas aplicantes a estos programas es de 40 a 50 personas, cuando en los otros programas encontramos de alrededor de 14,000 jóvenes participando. Es aquí donde encontramos una baja participación de al menos 40 a 50 jóvenes, que bien podrían ser de alguna misma institución o algún grupo de jóvenes, se encuentran participando en este tipo de programas. Entonces, realmente es una diferencia y son datos que hemos recolectado en 2 años, de 2018 a 2019, ya que en 2020 pues sí se vio un poco, no diría restringida, pero un poco más limitada la capacidad de participar en este tipo de programas. Entonces, nosotros consideramos que es vital, así como lo menciona en la legislación de la Ley de la Juventud de Zacatecas, estar inmiscuidos en la vida política, tener el derecho de conocer estadísticas, cuestiones que nos permitan saber a qué nosotros nos podemos enfrentar y sobre todo tener una práctica de desenvolvimiento profesional. Entonces, en cuestión de análisis de datos, esta es como la gran diferencia que encontramos. Sí, es bien importante, yo considero, conocer esas estadísticas que muchas veces no tomamos en cuenta, pero sobre todo para generar las políticas públicas a favor de la juventud, ¿sí? Porque de ahí se tiene que sacar un análisis, cuáles son las más convenientes para ustedes y en qué sector y cuáles les importan más a ustedes, como ustedes que ya están a punto de salir, que están en el noveno semestre, ya están así a un pasito a la vida profesional, y por eso yo lo mencionaba en un principio, en el ámbito que ustedes ya se están desarrollando profesionalmente, están llevando a cabo prácticas profesionales en los diferentes organismos que se tiene aquí en la impartición de justicia de nuestro estado de Zacatecas. Entonces, para ustedes, saben que es bien importante que les genere a ustedes una confianza en el momento de que salen de su profesión, de su carrera, lo que ustedes se van a dedicar y a qué se van a enfrentar, y el Estado que les ofrece a través de generar las políticas públicas para ustedes. Ahorita decía Raúl, para darnos condiciones incluso hasta laborales, ¿no? Que es lo que más, se exige los jóvenes, ustedes que están a punto de salir, ¿cuáles serían las condiciones que el Estado, el país, te está ofreciendo?
¿sí? Entonces, nosotros podríamos hablar horas y horas y horas a favor de los de ustedes, los jóvenes, y cómo generarla, ¿no? Entonces, voy a darle la palabra a su compañera Samantha para que ya para ir cerrando, obviamente esta mesa ya vamos cerrando, ¿no? Me gustaría que durara, no sé, 2-3 horas, ¿no? No podríamos parar de hablar precisamente de estos temas tan importantes, pero ¿qué les parece si ya vamos cerrando por el tiempo y por respeto a los que nos están también viendo? Entonces, ¿qué nos dice Samantha sobre propuestas que nos pueda dar sobre la generación de las políticas públicas a través de lo que ahorita venían comentando sus compañeros, usted misma, y alguna conclusión del análisis que se ha estado llevando a cabo en esta mesa? Sí, claro que sí, doctora. Me parece muy importante aterrizar y cerrar con las propuestas porque creo que el análisis y la reflexión sin la acción no tiene ningún sentido. Justamente de eso se trata, de que nos volvamos partícipes de la solución y no únicamente quedarnos ante el análisis que hacemos, sino que ahora sí, ya pongamos en práctica lo que nosotros hemos observado. Entonces, a partir de lo que escuchaba también de los datos que nos daba Raúl, a mí me parece muy importante atender lo que ya tenemos. Y en ese sentido, mi propuesta sería, podríamos incluso denominarla en una sola palabra, coordinación. Me parece que la propuesta consistiría en fortalecer la coordinación entre los institutos de la juventud de cada estado. Ahorita nos concretizamos, Raúl nos hablaba del instituto de aquí de Zacatecas, y yo les hablaba del Instituto Mexicano de la Juventud, ya hablando a nivel nacional. Entonces, eso sería como principalmente trabajar bajo los mismos objetivos, pero aterrizados a los entornos y a las situaciones concretas de cada región, adaptando estos programas nacionales de los que hemos hablado, pero a las necesidades de cada estado, de cada municipio. Y adicionalmente, yo considero que se necesitaría aumentar la coordinación también con las diversas instituciones de gobierno. A lo largo de mi intervención les hablaba sobre ciertas instituciones que apoyaban ciertos programas, pero creo que es insuficiente. Considero que muchas instituciones trabajan en favor de los jóvenes, pero aquí el problema es que muchas veces trabajan de manera aislada, y es entonces donde viene el problema de la falta de difusión, de la falta de participación, de los índices de los que nos hablaba Raúl, de la poca participación, de los, a lo mejor, los ámbitos que no han sido atendidos porque no conectamos unas con otras. Es lo mismo que pasa en esta mesa de análisis. A lo mejor yo no había visto la perspectiva que había visto Vanessa y de lo que siempre hablamos y que es todo conocido, que el diálogo justamente nutre esta parte de y estas diferentes visiones que tenemos. Entonces, la meta de esta propuesta sería tener principalmente el alcance de las 32 instituciones estatales, de las asociaciones que trabajan con jóvenes. Incluso yo creo que aquí podríamos ya estar hablando de las escuelas, porque, o sea, también no dejarlas fuera, porque es un factor súper importante dentro de las políticas públicas y que es el eje central de la educación. Entonces, también buscar el apoyo de eso y que los jóvenes sientan que sí tienen instituciones que los respaldan en cualquier ámbito en el que se quieran desarrollar. Y entonces hablaríamos que lo que requerimos para alcanzar esta meta, pues podríamos hablar de diferentes reuniones con los diferentes directivos, unificar estos planes de manera flexible. Hace un momento que les hablaba yo de estos programas, les decía, estos programas solamente son en el sur de México, estos programas solo 25. Entonces, unificando estas instituciones, armando los planes flexibles, que a lo mejor lo que ya se está llevando a cabo en el sur lo pasemos al norte, pero cambiando ciertas realidades en base a lo que se vive en esa región, creo que tendríamos mucho más apertura de los jóvenes, mucha más participación y atenderíamos más situaciones concretas que está viviendo cada uno de ellos. Y esta propuesta yo creo que encontramos su justificación y ya la contempla la ley en el Instituto Mexicano de la Juventud, justamente la ley de las que les hablaba. En el artículo 4, en las fracciones 2 y 3, nos habla ya de esta coordinación interinstitucional y de estos acuerdos y convenios que se tienen que crear con las entidades federativas. Sin embargo, creo que nos pasa muy seguido que idealizamos la ley, la romantizamos, vemos que ya la contempla la ley y pensamos que ya es una realidad, cuando no siempre es el caso. Entonces, la propuesta sería que aún ya teniendo las instituciones, ahora nos toque trabajar en equipo. Y pues básicamente en eso resumiría la propuesta que yo haría el día de hoy. Muchas gracias, Samantha.
Pues vámonos ahora con este Raúl. ¿Cómo ves, Raúl, para ir aterrizando el tema sobre alguna conclusión, propuesta que usted tenga? Sí, muchísimas gracias. Antes de empezar, bueno, me gustaría decir que yo soy una persona que es muy partidaria de la participación de los jóvenes en casi todo, porque incluso muchas veces se nos puede catalogar a nosotros como jóvenes como, vamos, incluso se nos puede llegar a excluir de ciertas formas por decir, bueno, estas personas ni siquiera, no sé, no han terminado su carrera, están muy pequeñas para comprender el mundo, cuando realmente nosotros deberíamos ser los principales promotores y los principales en comprender el entendimiento cultural del mundo. Entonces, justamente la propuesta que yo tengo se basa en esto, en cómo comprender la realidad, cómo tratar de alcanzar tanto metas que pretende alcanzar el Instituto de la Juventud de Zacatecas, como, no sé, si lo que pretende es alcanzar mayor atracción en sus programas, pues cómo lo puede hacer. Esta propuesta yo la llamaría en una sola palabra alianzas, o puede ser cooperaciones, o puede ser trabajo en equipo. Vale. ¿En qué consiste? Pues justamente existen actualmente ya organizaciones, institutos que promueven y justamente velan por la participación social, tanto política como social de los jóvenes, las cuales muchas veces no somos muy conscientes de ellas o quizá hemos llegado a escuchar, pero no tenemos el entendimiento completo. Entonces, justamente se trata de poder llegar más lejos a través de organizaciones o instituciones que nos pueden, con las que se pueda coadyuvar, en este caso INCUSAC, con otras con las que ya cuenta el estado de Zacatecas. Recordemos que en Zacatecas hay muchas organizaciones o, bueno, dependencias autónomas que justamente no persiguen un fin de lucro, no buscan el beneficio de enriquecerse. Se podría decir que no tienen el ánimo de ganar, pero tampoco de perder. Justamente desde aquí donde podemos una forma de encontrar esa alianza. Entonces, la propuesta se basa en poder llegar a al menos un 10% de jóvenes que están cursando el nivel superior, es decir, que estudian en la universidad, que tienen están a punto de obtener su título profesional en la carrera, y un 5% en los jóvenes que estudian en nivel, en nivel medio superior. A partir de aquí es involucrarnos en este marco de participación que muchas veces podemos dejar de fuera, ya que, encontramos aquí que existen diferentes instituciones. Es una de las cosas que se puede crear a lo largo, que se puede llegar a estratificar con esa propuesta, tomando en cuenta que, bueno, en la ley de juventud del estado de Zacatecas encontramos justamente lo que es todo el organigrama, en el artículo 61 bis, todo el organigrama de lo que compone el INCUSAC. ¿Quién lo compone? ¿Quién es el presidente? ¿Quiénes pueden votar? ¿Quiénes tienen derecho a voto? ¿Quiénes no tienen derecho a voto? ¿Y quiénes pueden formar parte de ello? Entonces, yo también comparto la idea de mi compañera Samantha de que, ok, tal vez lo puede contemplar la ley y podemos decir que está ahí todo bien, pero si realmente no se puede llegar a ejecutar eso, entonces hablamos de un texto vacío, algo que no vela por una realidad social a la cual atiende. Y otra cuestión es justamente con quién se puede llegar a aliar INCUSAC, cómo se puede llegar a otros jóvenes por otros medios que no precisamente sean únicamente convocatorias. En nuestro estado existen diferentes organizaciones o asociaciones civiles compuestas por jóvenes, como lo puede ser el colectivo Quibernus, el Grupo Ateneo de la Juventud o grupos internacionales que buscan generar este entorno del mundo laboral como lo es AISEC en México. Entonces, justamente este mundo de alianzas, esta forma de trabajar en equipo con los jóvenes, el cual también es un derecho que debe de estar, más bien está plasmado en el artículo 30 del segundo párrafo, en el cual dice que el Estado debe de promover la participación activa con los jóvenes mediante otras instituciones. Entonces, es realmente ejecutar lo que ya tenemos plasmado en la ley y así alcanzar la propuesta que incluso nosotros los jóvenes podemos llegar a generar. ¿Cómo lo podemos llegar a mejorar? ¿Cómo lo podemos llegar a pulir? Pues a través de INCUSAC. Y cómo INCUSAC puede llegar a más personas que a lo mejor tienen un talento increíble para desarrollar, es a través de estas organizaciones. Y su fundamento lo podemos encontrar justamente en el artículo 18, fracción 6, 9 y 17, así como en el segundo párrafo del artículo 60, en el artículo 30 y también en el artículo 61 bis, en las fracciones 1, 6, 7 y 8.
Le damos el uso de la voz a Vanessa. Gracias, doctora. Voy a tratar de ser muy, muy breve para también respetar el tiempo de las personas que nos están escuchando. Yo les quiero comentar que mi propuesta surge a partir de un tema que es muy importante para nosotros como jóvenes y que de hecho muchos de nosotros podemos formar parte. Les voy a comentar por qué. Mi propuesta yo la denomino Consejo Juvenil. Esta propuesta me surgió a partir de un análisis que realicé de la Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas, que es el ordenamiento precisamente del cual se apoya el INJUSAC. Me surgió a partir de analizar específicamente el artículo 62 de esta ley que les menciono, el cual consiste en que se debe de crear un consejo juvenil en el Estado. Este consejo juvenil tiene como objetivo que se pueda proponer, que se pueda opinar, que se pueda coadyuvar con el Ejecutivo, con el Instituto y con los ayuntamientos sobre la implementación de políticas, planes y programas en materia del desarrollo integral de los jóvenes. Al observar lo dispuesto en el artículo que les menciono, pues me he dado a la tarea de crear esta última propuesta, la cual consiste en que el Consejo Juvenil, si bien sí lo tenemos previsto en la ley, en donde la misma nos menciona en sus fracciones quinta y sexta, que se tiene que conformar por 3 vocalías integradas por alumnos de nivel superior, y 2 vocalías integradas por alumnos en representación de instituciones educativas del nivel medio superior. Por lo que yo me he percatado de que sí existe un consejo juvenil, que sí está previsto en la ley, pero este no es conocido. La mayoría de los jóvenes no están enterados de que pueden formar parte de este consejo juvenil y no están enterados de que pueden hacer algo para ayudar con la implementación de ideas que los jóvenes nosotros tenemos para mejorar nuestro estado, ¿no? Por lo que obviamente resulta muy imprescindible que este consejo se dé a conocer, que se acuda a las instituciones educativas, tanto del nivel medio superior como del nivel superior, a difundir que un consejo está creado para todos nosotros y que si tienen interés pueden formar parte de él. Es necesaria obviamente esta difusión del Consejo Juvenil, que existan charlas acerca de cómo se puede ingresar a él y sobre todo que existan filtros al momento de su conformación. ¿Para qué? Pues para que sea lo más equitativo, ¿no? Que sea imparcial y sobre todo que esté conformado por jóvenes entusiastas de todo el estado y que tengan propuestas e ideas distintas que sean favorables para todos los demás. Por lo anterior, yo concluyo que el Consejo Juvenil se fundamenta y está previsto, pero no tiene un alcance que comprende a todos los jóvenes del estado. Y lo más favorable, obviamente, sería que existiera pluralidad de opiniones. Y pues, ¿por qué digo esto? Porque existen muchos, muchos, muchos jóvenes que son brillantes y que están decididos a cambiar el mundo, pero no tienen acceso y tampoco están enterados de la existencia de este consejo y que sobre todo pueden contribuir en favor de todos los demás. Chicos, sumamente interesante este tema, ¿sí? El análisis de las políticas públicas a favor de la juventud. Sacaron propuestas muy interesantes, conclusiones, aterrizaron el tema con una realidad social que nos hablaba Raúl, a través de la coordinación. Samantha hablaba del Instituto de la Juventud a través de realizar alianzas y de los diversos programas a nivel república. Esta Vanessa habla de ese consejo juvenil que pudiera realizarse. Esto es generar políticas públicas. O sea, para todos aquellos que nos están viendo, todos los alumnos de la Unidad Académica de Derecho, todos y fuera de la universidad, esto, chicos, es generar políticas públicas. Es por eso que se hacen precisamente estos foros de análisis para que surjan propuestas en nuestro país y en el mundo entero. Yo les doy las gracias. Vamos a cerrar con cada una de sus participaciones. Yo les agradezco infinitamente que hayan sido partícipes de esta mesa de análisis. A mí me honra estar con ustedes
Este foro, yo siempre lo digo, cada año es el cuarto foro y siempre lo he dicho, está diseñado precisamente para ustedes, para el aprendizaje, para el análisis y para dejar un granito de arena a los demás, que es lo que acaban de hacer ustedes en este momento. Entonces, me resta más que despedirme, agradecerles nuevamente en este cuarto Foro Internacional de Políticas Públicas de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Su servidora, Valverit Murga Rodríguez, les da nuevamente las gracias a Vanessa María Esparza Rodarte, a Raúl Lozano Luján y a Samantha Geraldine Ramos. Chicos, fue un placer, de verdad, fue un placer estar con ustedes y me resta solamente decirles gracias y nos vemos a la próxima. Gracias a los que están del otro lado. A continuación, le damos el uso de la voz a nuestro señor director de la Unidad Académica de Derecho, el doctor Raúl Federico García Pérez, para que haga el honor de clausurar este cuarto Foro Internacional de Políticas Públicas. Adelante, por favor, doctor. ¿Qué tal? Muy buena tarde a todas y a todos. Desde la Unidad Académica de Derecho queremos hacer latente nuestro aprecio y reconocimiento a todos los que se vieron involucrados en la realización de este cuarto Foro Internacional de Políticas Públicas, a nuestras autoridades universitarias, a nuestro rector, el doctor Rubén Ibarra Reyes, a quien agradecemos ese apoyo hacia nuestra unidad en toda y cada una de las actividades académicas que se realizan, a nuestros ponentes, panelistas, conformadores de mesas de trabajo y de diálogo. Gracias por poner su experiencia, conocimientos y saberes a disposición de la formación de los estudiantes de esta unidad académica, que seguramente con esos conocimientos que adquirieron a lo largo de estos 3 días, ha de haberse sembrado una semilla de la inquietud respecto al tema de las políticas públicas. A nuestro equipo administrativo, a nuestras secretarias, secretarios, responsables de programa, docentes, alumnos, que se involucraron precisamente en la materialización de este foro. Sin ellos, este ejercicio no se hubiese logrado. Muchísimas gracias. A nuestros estudiantes, esperando a que precisamente este ejercicio haya podido continuar y sembrando esa duda en ustedes para quererse especializar en este tema tan importante como es el de las políticas públicas y lo relevante que es en la vida diaria de todos y cada uno de nosotros. Después de 3 largos días de trabajo, no me queda más que dar por terminado este cuarto Foro Internacional de Políticas Públicas, sabedores de que el próximo año contaremos con mayor afluencia y que seguiremos construyendo una formación integral para los alumnos de la Unidad Académica de Derecho. A todos, muchas gracias y nos vemos el próximo año. Hasta luego. Con esto daríamos por concluido el cuarto Foro Internacional de Políticas Públicas por parte de la Unidad Académica de Derecho. Les agradecemos el apoyo mostrado durante estos 3 días. Le damos las gracias a todos y cada uno de los que participaron en este foro. Gracias, gracias. Gracias. Les damos las gracias a todos y a cada uno de ustedes, de los alumnos de la Unidad Académica de Derecho, por haber seguido esta transmisión. Nosotros somos parte del Grupo Multidisciplinario de Políticas Públicas de la Unidad Académica de Derecho. Gracias a mis compañeras y a mis compañeros que no pudieron estar el día de hoy, les damos y les reiteramos nuevamente su agradecimiento por creer en este tipo de proyectos. Nos despedimos de ustedes, la doctora Paloma Ramírez Flores. Gracias por participar en este evento tan importante, la doctora Hilda Patricia González García. Muchísimas gracias por la invitación,
un honor participar en este tipo de eventos, la doctora Vanessa Maciel Gómez Gaitán. Un placer, la doctora Brice Estela Herrero Fuentes. Un gusto haber participado con ustedes. Muchas gracias, doctora Fabiola Maldonado González. Y por último me resta despedirme su servidora Valverit Murga Rodríguez y los esperamos el próximo año. Gracias a todos.